en la industria de los seguros. Isabela Morales, Telemundo. I'm here on 9th Street and Collins Avenue where the shooting took place. Pay-by-phone stations just like this one appear just about all across South Florida. But tonight, what are we doing? Bailar. Now to the southeast of the storm here in Miami-Dade County, they're urging residents. All of this just unveiled by Cuban artist Dagoberto, where President Biden is set to speak to voters already inside. I was part of our team that covered the Chris campaign, including his rally with President Biden and Chief Val Demings last week. I take a look at the issues. On the other side of the aisle, Ron DeSantis is campaigning to keep his seat as Florida governor. For The Hill, I'm Isabella Morales. Dueños de hogares de costa a costa se han visto afectados por el aumento de los precios de las pólizas de seguro de vivienda. Yo tengo un retiro limitado. Eso es lo que no se dan cuenta, los seguros, los alejadores donde vivimos los viejos, que estamos limitados. En estados como la Florida, Louisiana, Texas y California, el tiempo severo también ha causado el aumento de precio en este tipo de seguros. Dueños de viviendas han visto sus primas aumentar al doble y algunos incluso al triple del precio del año pasado. Algunas de las principales aseguradoras no están renovando las pólizas a muchos clientes y otras están abandonando áreas de cobertura por completo. Pero hay muchos estados que están viendo también esos costos subir. Y eso es a razón de los costos de las reclamaciones. La compañía Southern Fidelity ya no asegura viviendas en Louisiana, al igual que Farmers Insurance en Florida, dejando a miles de personas sin seguro en medio de la temporada de huracanes. De acuerdo con un estudio de la Universidad Internacional de la Florida, las compañías de seguro en Florida no han generado ganancias desde el 2016. Veneno para los seguros, o sea, no pueden subsistir. En California, compañías como State Farm y Allstate han salido del estado a causa de las pérdidas ocasionadas por incendios forestales e inundaciones. Por el momento, existen algunos programas estatales que le brindan opciones a dueños que enfrentan dificultades para asegurar sus hogares, como la compañía pública Citizens en Florida y Louisiana. Cada estado tiene una entidad que vende el seguro para aquellos que no puedan conseguir el seguro en el mercado general. Aquí en California se llama Fair Plan. Este tipo de compañías son la última opción para aquellos que serían obligados a pagar pólizas de seguro más costosas asignadas por sus prestamistas hipotecarios.